Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de las redes sociales y también al director del Instituto de Geografía, el doctor Manuel Suárez Lastra. Y sin más preámbulo, hoy vamos a presentar a la doctora Luz Fernanda Azuela, quien es física por la Facultad de Ciencias, maestra en Historia y doctora en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se desempeña como investigadora en el Instituto de Geografía de la UNAM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Es docente en el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM y ha dictado cursos a nivel licenciatura y posgrado en diversas universidades del país y el extranjero. Sus principales líneas de investigación son el estudio histórico de la ciencia mexicana en el siglo XIX y los procesos de institucionalización y profesionalización de las ciencias de la Tierra entre los siglos XVIII y XIX. Alrededor de estas líneas ha desarrollado estudios sobre las relaciones entre la ciencia y el poder, acerca de las sociedades científicas y sus órganos de difusión y en torno las expresiones culturales de la ciencia en los siglos XVIII y XIX. En esta ocasión, ella nos presenta el, el tema que se titula La colaboración de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con el Imperio de Maximiliano 1864-1867. Muy buenas tardes, doctora, y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, antes... De comenzar, quiero agradecer al maestro José Daniel Serrano que haya aceptado moderar esta sesión. Ya saben ustedes que como secretaria académica yo soy la moderadora del foro, pero no me podía moderar. Entonces le pedí a Daniel, que está haciendo el doctorado conmigo, que fuera tan gentil de moderar la sesión. Eh, efectivamente, voy a hablar de cómo nuestra Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística colaboró activamente con el em 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 imperio de Maximiliano. Voy a leer y platicar y Daniel va a pasar los muñequitos que hizo él. O sea que también le agradezco eso. Eh, bueno, empezaré diciendo que aunque recientemente se han publicado estudios que examinan el imperio de Maximiliano más allá de la guerra que libraron los liberales para restablecer la legalidad, poco se sabe de la colaboración de los científicos mexicanos con el proyecto imperial. De hecho, la historiografía tradicional condena irremisiblemente a los colaboracionistas, entre comillas, colaboracionistas del malogrado imperio, sin mayores reflexiones sobre el carácter de su colaboración, sus intenciones o sus motivos. Esto ha conducido a que algunos historiadores de las ciencias, entre ellos los de la geografía, omitan el análisis del periodo y que incluso cuando escriban la biografía de algunos científicos eminentes, pasen por alto sus actividades durante el imperio. A veces el artificio comporta serias dificultades porque algunos de ellos, como Manuel Orozco Iberra y José Salazar y Larregui, dos de los más excelsos geógrafos del siglo XIX, ocuparon altos puestos en el gobierno de Maximiliano y después de la restauración de la República sufrieron las consecuencias. El primero fue encarcelado brevemente por traición a la patria. Y el segundo tuvo que exiliarse en Nueva York para evitar un castigo semejante. Los demás hombres de ciencia que mantuvieron un bajo perfil en sus actividades durante el imperio se convirtieron en ardientes apologistas del triunfo de la República. Pero un somero análisis a sus trabajos permite encontrar las claves para descifrar el significado de esa reconversión ideológica. Entre los más eminentes científicos que habían sido colaboradores de Maximiliano, se pueden destacar a los naturalistas Alfonso Herrera, Gumecindo Mendoza y Manuel Villa, María Villada, al químico Leopoldo Río de la Loza, a los ingenieros de minas Antonio del Castillo y Santiago Ramírez, así como a los ingenieros geógrafos José Salazar y Larregui y Francisco Jiménez, sin dejar de mencionar al cartógrafo García Cubas la lista es muy extensa, pero basten esos nombres para advertir la disposición de participar en el proyecto imperial. Aunque ninguno de ellos podría calificarse de monarquista, los podríamos definir como portadores de la estafeta que diera continuidad a los proyectos científicos de antes, durante y después del malogrado imperio. El objetivo de este trabajo es probar esta caracterización mediante una somera eh, exposición sobre los trabajos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística eh, durante el imperio. Para explicar la disposición de los hombres de ciencia a contribuir con Maximiliano, con los franceses, y su renuencia a recordarlo después, es decir, este, la disposición que tuvieron para borrar esos tres añitos del, del currículum, habría que contemplar factores de toda índole, entre los cuales desde luego se contó el colaboracionismo, pero este no fue definitivo. Juárez mismo lo ejemplificó al olvidar los pecadillos de los hombres de ciencia en nombre de la conciliación, pero en realidad esta tuvo otra causa. Considérese la respuesta que recibió Juárez cuando le preguntó a José María Iglesias por qué su pariente se había prestado a servir a Maximiliano. El jurista resumió en una frase la complicada explicación. Le dijo: Cito, desengáñate, Benito, al imperio sirvieron los que servían. Seguramente la contundencia de la expresión ayudó a Juárez a mirar con otros ojos los listados de colaboradores del emperador y, por ejemplo, a perdonar este, el castigo en la cárcel de Orozco y Berra. La lista de los que servían en tiempos de Maximiliano es tan larga como es conocida, en parte por la carga ideológica de esa historiografía, pero sobre todo... Porque los que pudieron borraron esos añitos de su currículum, como dije. No obstante, el número de hombres de ciencia que tuvieron tratos con el extranjero puede calcularse atendiendo la nómina de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, entre cuyos miembros se encontraba a lo más granado de la intelectualidad de aquellos años. En total, alrededor de un centenar de hombres de ciencia de todo el país. Las centenas es verosímil. Este ya los conté, ¿eh? no crean que, que me lo estoy inventando. Este, ay, ya perdí el texto. Ahorita lo vuelvo a encontrar. Este, Las centenas verosímil, porque durante el imperio se efectuaron investigaciones y actividades de carácter colectivo que exigían la participación de todos los que servían los que servían para construir mapas, como García Cubas, para diseñar una nueva división política, Orozco y Berra, trazar caminos, José, José Joaquín Arriaga, explorar distritos mineros, Antonio del Castillo, localizar, colectar y clasificar especímenes eh, botánicos, como Manuel María Villada, establecer las propiedades de las plantas medicinales, como Alfonso Herrera y Gomezino Mendoza, o efectuar análisis químicos sobre la salubridad de las aguas, como hizo Leopoldo Río de la Loza. Para explicar la aquiescencia de nuestros próceres, vale la pena abordar la cuestión desde la perspectiva de los, de los intereses que orientaron la actividad científica durante el imperio. En primer término, habría que recordar que Maximiliano había renunciado a sus derechos de sucesión en Europa lo que le había colocado en una posición en la que el progreso material del país bajo su mando podría constituir la clave para la consolidación del imperio. De manera que podría decirse que sus intereses coincidían con los intereses de México. Con esto en mente y siguiendo el dictum de la cultura decimonónica que ataba el progreso científico al progreso material, Maximiliano procuró allegarse a la comunidad científica como elemento indispensable para impulsar la modernización de su nueva patria. En cuanto a los mexicanos que se integraron en los proyectos imperiales, habría que contemplar su postura primero desde el ángulo del imperio como feta compli, cuyo futuro o duración era difícil de prever. Aquí... La comunidad científica actuaría en consonancia con Maximiliano, interpretando los intereses del imperio como los intereses de México, de manera que los que estuvieron en una posición directiva, como Orozco y Berre en el Ministerio de Fomento, aprovecharon la disposición y el liberalismo del monarca para darle continuidad a algunos de los proyectos republicanos. A la par de los intereses de Maximiliano I de México, prosperaban los de los franceses que promovía Napoleón III y el Ministerio de Instrucción Pública de Francia. El emperador francés ordenó la conformación de la Comisión Scientifique du Mexique, que vivió, estuvo vigente de 1864 y 1867, igual que el imperio, eh, que estaba dirigida... Eh, por el Instituto de Francia. Si Napoleón I había justificado su incursión en Egipto con base en los dobles propósitos de rescatar sus riquezas, desvelar sus secretos, difundir los beneficios de la civilización occidental e incorporarlo a la modernidad, Napoleón el Pequeño dijo abrigar los mismos ideales para nuestro país. En una carta enviada por el ministro de Instrucción Pública de Francia al presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el 8 de febrero de 64 se lee, y cito, el emperador que nunca deseó llevar a cabo una conquista por las armas, tiene la noble ambición de conquistar su grandioso país para la ciencia. Ay, qué cosa tan bonita, conquistar el país para la ciencia. Nuestros sabios van a marchar una vez más sobre las huellas de nuestros soldados, pero con mayor fortuna que sus predecesores del Instituto de Egipto, pues ahora encontrarán a su llegada numerosos trabajos ya desarrollados y sociedades de sabios que están organizados desde hace tiempo. El decreto de conformación de la comisión establecía como prioridad los estudios. Cito sobre la geografía, la constitución geológica y mineralógica del país, la descripción de las especies animales y vegetales, el estudio de los fenómenos atmosféricos y de la constitución médica, el de las diversas razas, sus monumentos y su historia. Fin de la cita. Todos estos temas habían sido objeto de estudios locales desde el siglo XVI. Eh, mismos que representaban un avance para las tareas que se preterían. Así tuvieron que reconocerlo los propios franceses, aunque no se guardaron de expresar su desconfianza respecto a su precisión científica y su carácter positivo. La noticia sobre el establecimiento de la Comisión Francesa se leyó en la sesión del 8 de febrero de 64 en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En ella, eh, en esa sesión, se enfatizó la necesidad de trabajar eh, con la comunidad científica local eh, a la que se convidó. La invitación fue bien recibida por los miembros de la Sociedad Geográfica y varios de ellos como Antonio del Castillo, Francisco Jiménez, Francisco Quimentel, Antonio García Cubas, Orozco Iberra y otros se integraron como colaboradores corresponsables. Aquí habría que sumar a los que fungieron como anónimos pero entusiastas auxiliares y restar por lo menos a un renuente matriculado. Me refiero al ingeniero geógrafo Francisco Díaz Covarrubias, a quien apuntaron los franceses en la nómina de colaboradores con la vana esperanza de que se integrara, pero su negativa este es un negativa obstinada negativa no impidió que se le citara cito, como la fuente más precisa para el trabajo cartográfico. Por su parte, Maximiliano I entendía la necesidad de asegurar el apoyo de la comunidad científica mexicana local para la consecución de sus metas políticas. Fíjense qué bonito Maximiliano con su sombrerote charro. O sea, quería aparecer frente a sus súbditos identificado con los mexicanos. Con este motivo de asegurar este apoyo, trató de ganarse de su confianza a través de una serie de acciones de apoyo a la ciencia, en las que destacó la creación de instituciones científicas de nuevo cuño y el renuevo de otras. En cuanto a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que era la institución científica más antigua y prestigiada del país, el emperador giró instrucciones para que se le otorgara un presupuesto decoroso. Y esto era muy importante porque, a lo largo del, bueno, desde su fundación, habían pasado muchos años en los que no recibían ni un centavo de apoyo. Los miembros de la sociedad acogieron con agrado las deferencias del emperador. Y se dispusieron a colaborar con él a la par de mantenerse al tanto de los trabajos realizados por la Comisión Científica Francesa y de prestar su apoyo con el envío de información. Eh, las encomiendas de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística durante el imperio. Una de las primeras actividades encaminadas a apoyar tanto a los expedicionarios franceses como al proyecto imperial fue la conformación de cuatro comités de especialidades paralelas a los de la Comisión Científica de México que están en la pantalla. Tras analizar los estudios preliminares de la Comisión Francesa publicados en el primer volumen de eh, esta publicación que se llamó Les Archives, de la Comisión Científica de Mexic. Leopoldo Río de la Loza expresó, cito, que la Sociedad de Geografía comprendía cuánto interesaba a todos los mexicanos el conocimiento de los artículos contenidos en esas memorias, ya sea que se refirieran a datos tomados de nuestros archivos, o sea, de los archivos mexicanos, o a publicaciones antiguas y contemporáneas, y recomendó... Que se realizara una lectura pormenorizada de los documentos con el objeto de notificar a la comisión de cualquier imprecisión u omisión. A su juicio, era indispensable, cito, procurar la verdad en las narraciones, la exactitud de los hechos y la rectitud de las conclusiones cuando estaban en juego las capacidades científicas locales y la difusión de la imagen del país. Ese comentario respondía a las apreciaciones sobre la investigación geográfica que se habían venido realizando en México y que había sido analizadas en el escrito de Vivian de San Martín. El escrito se llama Reportes sobre el estado actual de la geografía de México y sobre los estudios locales propios para perfeccionar la carta del país, que se publicó en ese volumen. El reporte estaba sustentado en estudios e informes locales, entre los que destacaba la co colección completa del Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística. Pero Vivian de San Martín puso los ojos en los trabajos realizados por extranjeros como fundamento de la geografía de México. De esta manera, el autor caracterizó el trabajo de fútbol sobre la Nueva España como la obra que fundaba la geografía moderna del país. Ponderó los trabajos geográficos que hicieron diversos exploradores extranjeros, entre los que destacó a Josep Purcat, cito, por haber rendido los más grandes servicios para el estudio científico de los territorios mexicanos y al perfeccionamiento de su carta. Fin de la cita. Respecto a los trabajos locales, vivía de San Martín... Definió el objetivo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística como el intento, cito, de contrarrestar el, el monopolio extranjero en la investigación científica. Qué cosa tan fea. Y celebró los adelantos alcanzados en algunas monografías de estudios del interior del país. Ya no me acuerdo cuántos volúmenes llevaba publicados la Sociedad en ese momento, lo debí de haber apuntado. Entre los trabajos que calificó de primer rango, ubicó los de Díaz Cobarrubias y Orozco Iberra sobre el Valle de México, pues contaban, a su juicio, cito, con las garantías de precisión científica que reclama la geodesia. En cambio, la Carta de la República de la Sociedad Mexicana de Geografía, aún inédita, le, le resultaba de dudoso valor científico y el Atlas de García Cubac le mereció el calificativo de útil, cito, entre tanto se efectuara un levantamiento geográfico del país con procedimientos de mayor rigor científico. O sea, pasó jerga con el trabajo de los mexicanos. La evaluación sobre el estado de la geografía mexicana nos podría parecer poco halagüeña. Pero no distaba mucho de la apreciación local sobre la necesidad de fomentar su desarrollo. O sea, eh, todos los mexicanos, todos los hombres de ciencia, la gente del público pensaban que había que realizar más estudios geográficos, profundizar en ellos. Sin embargo, el desaire a los trabajos realizados en la sociedad a lo largo de 30 años constituyó un agravio más en el contexto de la ocupación francesa, que los mexicanos buscaron objetar con argumentos científicos que manifestaran el profundo conocimiento que tenían del, del país y la valía de sus investigaciones. Esta fue una de las tareas que se impusieron, mientras sus actividades respondían a los intereses de los invasores, entre los que se contaron numerosos extranjeros que se incorporaron a la sociedad durante esos años. O sea, que empezó la colaboración con los extranjeros en el seno de la sociedad. Las relaciones de la sociedad mexicana de geografía y estadística con los organismos imperiales. Perdonen, pero se me seca la boca. En 1865... El día de su cumpleaños, el emperador Maximiliano inauguró la Academia Imperial de Ciencias y Literatura, que involucraba a sabios de varias nacionalidades. La preeminencia de la Sociedad de Geografía de lo, dentro de la organización científica se constató en la presencia de sus miembros en la organización de la Academia, al que se integraron Manuel Orozco y y Leopoldo Río de la Loza. Y otros intelectuales y científicos reputados como Salazar y Laguerregui, Antonio del Castillo, José María Roa Bárcena, Francisco Pimentel y otros muchos. Aquí es importante anotar que los objetivos de la academia no coincidían con, la con los de la sociedad, por más que en la primera, Maximiliano hubiera dispuesto reunir a lo más granado de la intelectualidad del país porque ésta ya formaba parte de la Sociedad de Geografía y Estadística. La academia, por ejemplo, tenía objetivos que rebasaban los límites disciplinares de la Sociedad de Geografía, pero ésta contaba con una añeja tradición científica y una red intelectual que se extendía por todo el país, que serviría de base para integrar el establecimiento imperial. En este sentido... Es posible afirmar que el funcionamiento de la academia descansaría sobre la estructura epistémica y social de la sociedad mexicana de geografía y estadística. Este, si da tiempo en las preguntas, me preguntan por qué les encantó a los mexicanos este, estar en la academia. Eh, ejemplo de, esta, de este soporte eh, de la sociedad de geografía y estadística. Ejemplo, eh, es el propósito que tuvo la Academia de integrar el mayor acervo bibliográfico del país por medio de la compra o intercambio con otras asociaciones científicas nacionales y extranjeras y el fomento a la producción de obras originales sobre México. Pero en su corta vida, la Academia Imperial de Ciencias y Literatura no alcanzó a igualar la cantidad de libros y documentos que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística resguardaba en su biblioteca y que había venido acumulando desde su fundación. Pues el acopio de fuentes documentales y cartográficas del país había sido justamente una de sus, valores, de sus labores fundamentales, que por lo demás ahora se incrementaba debido al favor del emperador y el notable aumento de conexiones con sus pares en el extranjero. De hecho, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística presentó una iniciativa expresada en su reglamento que ordenaba el acopio de los documentos de las oficinas de gobierno de todo el país, además de la colecta de libros, manuscritos, instrumentos y otros objetos de interés científico y cultural por su utilidad para la, la administración del imperio. Una prueba más de la sólida red en la que se insertaba la sociedad, de donde provenía su robustez epistémica y social. El florecimiento de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y sus trabajos durante el imperio. Mientras la Academia Imperial de Ciencias y Literatura quedó al amparo del Ministerio de Instrucción Pública y Cultos, la de, la de geografía y estadística continuó dentro de la estructura del Ministerio de Fomento debido a sus encargos primitivos de elaborar la cartografía del país y levantar la estadística general. Estos se habían venido realizando desde su creación eh, y habían enfrentado numerosos obstáculos durante eh, los difíciles años de la inestabilidad política. Pero durante el imperio de Maximiliano, la sociedad vislumbró un renacimiento gracias al abierto apoyo del emperador. Esto se observa en la regularidad con la que se desarrollaron sus sesiones de trabajo, en las que se advirtieron los ánimos renovados con los que se retomaron muchos asuntos debatidos con anterioridad que no se habían podido encauzar. Y como prueba de ello, no hubo sesión en que no quedara documentada la aprobación de otros miembros y la lectura de, de la información enviada por las juntas auxiliares que estaban situadas en distintos estados de la República. Las vigorizadas actividades de la Sociedad de Geografía en los primeros meses del imperio se, eh, se llevaron, llevaron a la formación de 26 comisiones de trabajo en 66 de las cuales 17 eran de carácter científico y las tienen en la lámina, por lo que no voy a leer, eh, pero está la de geografía, el del censo, la estadística, historia, este, en fin, eh, conservación de monumentos históricos, ciencias naturales, etcétera. Este amplio y diverso campo, campo de actividades a las que se abocaban los socios de la... Eh, eh, de la agrupación estaba dirigido al perfeccionamiento permanente de la Carta General del Imperio y la formación o rectificación de los mapas topo, topográficos y portulanos de los departamentos. Vinculadas a estas tareas, como tercera prioridad, estaba la atención a las solicitudes de las autoridades del imperio o de los departamentos. Así. Dentro de sus primeras acciones para lograr tan vastos objetivos y vislumbrando una nueva época en la historia del país, el 23 de marzo de 64 se lanzó una convocatoria para premiar una serie de memorias relativas a la mejor propuesta de división política del territorio mexicano, el mejoramiento de la población indígena y la localización de terrenos aptos para el cultivo de algodón. Y de yacimientos de carbón piedra cercanos a las costas, así como los gastos del transporte para su colocación en los puertos. Aquí destaca la propuesta de la nueva división política que se contaba entre los proyectos del emperador y a la que me referiré más adelante. Otro de los temas que se retomaron fue la urgente creación de una red nacional de observatorios meteorológicos previamente planteado en 1862 por Francisco Díaz Cobarrubias El ingeniero geógrafo había expresado la necesidad de contar con datos sistematizados y estandarizados de los fenómenos atmosféricos, cuyo estudio era indispensable para el desarrollo de la meteorología, cito, por sus aplicaciones valiosas para la agricultura, la higiene y la navegación. Eso dijo Díaz Covarguias. En el nuevo contexto, los estudios sobre el clima habían adquirido preponderancia por la relación que guardaban con la salud y la higiene, de acuerdo con las concepciones vigentes de la medicina de la época. Esto era particularmente crítico para, la, para los extranjeros, por lo que el estudio del clima se ubicó entre las prioridades del propio ejército francés. O sea, eh, la medicina de ese tiempo... Eh, pensaba que el clima de los trópicos hacía que se le derritiera el cerebro a la gente y hubo estudios que se realizó que realizó el ejército francés en donde pensaba que como había poca oxigenación del cerebro en ciudades altas como la Ciudad de México pues que nuestras capacidades epistémicas eran muy reducidas. Y, y desde luego no querían que las capacidades epistémicas de los franceses y de los austriacos disminuyeran, así que les preocupaba mucho ese asunto. Eh, nuevamente vemos que eh, la colaboración de la Sociedad de Geografía y Estadística guardaba una fiel correspondencia con los intereses de los invasores. Otro ámbito disciplinar que fue objeto de estudios en la sociedad fue la geología, debido a que ahí se recibían informes técnicos y mapas de yacimientos min mineros, a veces por solicitud expresa de la sociedad y en otras ocasiones por iniciativa de las juntas auxiliares en el interior del país. De la misma manera, se obtenían numerosas muestras mineralógicas que en ocasiones venían acompañadas de planos o mapas locales. El acopio de estos materiales dio ocasión para que a inicios de 66 se propusiera la formación de un gabinete de mineralogía y geología en la sociedad. Pero la iniciativa fue objetada por el ingeniero Antonio del Castillo, que era el encargado de la Comisión de Minería de la Sociedad de Geografía Estadística, quien expresó, y cito, encuentro que el reunir colecciones minerales del país que realmente es lo que propone, sería sobrepasar los ramos que comprenden los estatutos de esta sociedad, atendiendo a que las ciencias llamadas mineralogía y geología, que se ocupan de los productos minerales, son ramos de la historia natural. El dictamen de Antonio del Castillo comportaba una argumentación que vinculaba el objeto disciplinar de la corporación y su papel como custodio de objetos científicos que había desempeñado desde su fundación. De manera que se deliberó si el gabinete naturalista era incompatible con las tareas de la sociedad o si era correcto que se donaran esas colecciones al Museo Nacional. Pero no se llegó a ningún acuerdo sobre ello, ni en términos de la aclaración de las demarcaciones disciplinares de la corporación ni en lo que concierne a la pertinencia relativa a la donación. Lo que no implicaba que la Sociedad Mexicana de Geografía fuera ajena a los intereses naturalistas, pues como puede advertirse en la nómina de sus miembros y en los numerosos artículos de historia natural que se publicaron en su boletín, pues los naturalistas estaban en esa asociación. Eh, el siguiente apartado se llama Un lugar para los etnógrafos, traguito de coca. Y este es muy interesante porque la etnografía era una disciplina emergente. Eh, otro espacio científico en el que se incursionó fueron los estudios de los grupos humanos que en aquellos años estaban estrechamente vinculados con la historia natural y la geografía, especialmente con la primera. Como muestra la definición de la Comisión Scientific de Mexique, cito: desde el punto de vista de las ciencias naturales, la exploración científica de una región cualquiera comprende el estudio de las razas humanas que la han habitado desde el pasado hasta la actualidad. Fin de la cita. De acuerdo con esta de definición, la expedición francesa. Llevaba a cabo extensos recorridos en la busca de vestigios arqueológicos y se realizaban numerosas excavaciones. El interés por las antigüedades mexicanas era compartido por el emperador Maximiliano, quien había expresado su fascinación por el pasado de México. De ahí que la Sociedad de Geografía promoviera los estudios de los grupos indígenas, sus lenguas y costumbres y acopiara datos sobre las investigaciones arqueológicas y etnográficas realizadas en el imperio. Ejemplo de ello fue el detallado informe del descubrimiento de un monumento tarasco en las inmediaciones de Morelia y de la extracción de objetos arqueológicos en el sitio. El importante acervo de ellos se envió a la sociedad para que se examinaran y se remitieran al Museo Nacional. Obviamente, en estos temas participaron científicos extranjeros que por aquel entonces se encontraban en México, entre los que destacaron los abates Emanuel Domenech y Charles Etienne Brasseur Dubourg, quienes tenían una amplia experiencia como investigadores eh, de estos temas en el país. En lo que concierne a los especialistas nacionales que se se desempeñaban en el campo etnográfico, arqueológico e histórico, hay que mencionar en primer término al polígrafo Manuel Orozco Iberra, quien publicó en esos años su biografía de las lenguas y la carta etnográfica, así como al historiador y lingüista Francisco Pimentel y al ex director del Museo Nacional José Fernando Ramírez. Como puede verse, durante esos años hubo una importante interacción entre los especialistas de estas disciplinas emergentes y los estudiosos mexicanos que se escenificó en la sede de la Sociedad de Geografía e indujo la proliferación de investigaciones sociales. Pero también es cierto que las actividades de los extranjeros no se limitaron a la búsqueda de conocimiento o a la producción de conocimiento. Sino que también propiciaron el saqueo de numerosos bienes arqueológicos ante esta etapa, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la Cooperación Científica Internacional. Como se ha venido exponiendo, eh, durante el Segundo Imperio, la sociedad fue el escenario en donde se congregaron científicos nacionales y extranjeros de la más diversa procedencia, entre los que se contaron tanto civiles como militares y miembros del clero. La mayoría de ellos eran ingenieros militares que realizaban apuntes o notas sobre la geografía y las poblaciones de los lugares que atravesaban en los largos recorridos de las campañas militares. A la par de la colaboración de los extranjeros residentes en México durante la ocupación, este periodo fue particularmente propicio para el establecimiento y consolidación de redes científicas de intercambio y colaboración internacional. Particularmente, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística mantuvo una comunicación estrecha con la Sociedad Geográfica de, País, de París reconocida desde su fundación en 1821 por, por propagar el saber geográfico proveniente de los viajes de exploración financiados por el proyecto de expansión colonial francés. El secretario de la Sociedad Parisina en esos años era Victor Adolphe Maltebrun, Maltebrun, que todos conocen, que tenía un gran conocimiento de México, pues había confeccionado un plano de, de topográfico de Yucatán, que fue publicado en 64, con el título de Carta de Yucatán y de las regiones vecinas que puede servir a las, estoy traduciendo, que podría servir a las exploraciones del país, eh, precedido de un ensayo de una carta etnográfica de México. Esta obra... Respondía a la demanda de la Comisión Científica de México eh, de la elaboración de cartas geográficas del nuevo imperio y fue la primera en su tipo. Por sus trabajos sobre México, eh, Maltebrun fue admitido como socio corresponsal de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y el 18 de abril de 65 se dio lectura a una parte del trabajo. Eh, que había enviado el geógrafo francés sobre los progresos de la ciencia geográfica, en donde expresaba, relativo a México, cito, aguardamos a que el estado de cosas permita a nuestros oficiales dedicarse a los reconocimientos topográficos que completen o rectifiquen los trabajos que tenemos. Es de desear que hoy que renace el orden y la calma en la capital de México, los miembros dispersos de la Sociedad de Geografía, la mexicana, puedan continuar sus labores que sin duda no carecen de importancia. Eh, curiosamente, en la sesión eh, correspondiente no se dio lectura a todo el texto de Mateverru, porque presumiblemente los socios mexicanos tenían opiniones divergentes sobre sus apreciaciones en cuanto a los trabajos geográficos locales, como había ocurrido con el reporte de Vivian de San Marta. Sin embargo, ello no impidió el florecimiento de una relación fructífera entre ambas sociedades, así como el intercambio de obras eh, especializadas y de boletines. De la misma manera que ocurrió con la Sociedad Geográfica Francesa, la, la Mexicana de Geografía y Estadística mantuvo comunicación y caje de publicaciones con diversas asociaciones de otros países. Con ellos, los miembros de la sociedad mexicana se mantenían al tanto de las investigaciones científicas realizadas en el extranjero y se enriquecía el acervo de la biblioteca cuyas puertas estaban abiertas para la consulta del público. Como puede verse, el Segundo Imperio fue ocasión de un acelerado proceso de internacionalización de la ciencia mexicana, en el que se incluyeron nuevos objetos de estudio, por más que estuvieran adecuados a los intereses foráneos, y se dio pie a la inserción de la sociedad mexicana de geografía estadística en las redes. Eh, científicas internacionales. Eh, resultados y alcances. Sin lugar a dudas, el mayor beneficio para la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística fue la integración de un importante acervo de obras geográficas y de otras disciplinas que enriquecieron su biblioteca, a tal grado que eh, hubo que analizar qué se iba a hacer con todo eso porque quedaba pendiente la labor de síntesis, particularmente en cuanto a México. Eh, así, en marzo de 67, Guillermo Hey afirmó que la Sociedad de Geografía y Estadística contaba, cito, con una infinidad de elementos preciosos para formar una obra bastante completa que serviría para dar a conocer en el país y en el extranjero lo que es México y lo que podría ser. Cierro la cita. En consecuencia, la tarea fundamental que debería emprender la sociedad sería justamente su sistematización. Lamentablemente, durante el breve imperio la corporación no alcanzó a procesar el cúmulo de información geográfica, estadística etcétera y... que acumuló y que hubiera servido para formar un diccionario geográfico, estadístico, histórico o levantar el censo del imperio. Para lo que sí sirvió fue para el rediseño de la Carta de la República, ahora la del Imperio, este, que encargó Maximiliano eh, para que estuviera conforme al arreglo de la subdivisión en departamentos según la ley de septiembre de 65. El tema se discutió en la Sociedad de Geografía y Estadística y fue justamente Orozco Iberra quien lo realizó. En 1865 aparecieron los resultados de su trabajo en la ley sobre la división del imperio mexicano y se publicó el mapa de los 50 departamentos del imperio que ahora va a proyectar Daniel. ¡Ay, ya me mataste a Maximiliano! Hoy no lo quería matar, pero está bien, así lo pasaste rapidito. Esa es la carta. Y aunque la caída del imperio trajo consigo la caducidad del trabajo, fue una propuesta novedosa que puso en manifiesto el conocimiento del territorio mexicano que tenía el autor, así como el valor de las fuentes que le dieron vida. A los que estén interesados, la doctora Aurea Comos hizo un estudio valiosísimo sobre ese trabajo consideraciones finales durante el imperio la sociedad mexicana de geografía y estadística probó con creces su posición de liderazgo ante la comunidad científica local esto fue reconocido tanto por maximiliano como por las autoridades francesas que organizaron la comisión científica de méxico y de la misma manera los expedicionarios y los hombres de ciencia que se afincaron en el país encontraron en la sociedad un espacio propicio para dar a conocer sus trabajos y promover nuevas investigaciones. Durante esos años, la sociedad de geografía hizo propios de esos intereses y colaboró en la consecución de sus metas, al tiempo que se incorporaban nuevos objetos de investigación a los que habían guiado sus empeños en las tres décadas anteriores. Al entrelazar los objetivos foráneos con las necesidades locales, los intelectuales mexicanos promovieron para, iniciativas para el fortalecimiento de la ciencia mexicana. Las tareas que se emprendieron con el insólito apoyo gubernamental enriquecieron el patrimonio epistémico de la geografía y la historia natural de México, igual que de disciplinas emergentes como la etnografía, la arqueología. La historia antigua, que tanto interesaron a los extranjeros, bueno, y la geología, desde luego, por aquello de las minas. Los resultados de estas investigaciones hubieran proporcionado argumentos sólidos para desmentir las apreciaciones que minusvaloraron los trabajos científicos locales que hemos referido. Pero no se presentó la ocasión para expresarse en ese sentido y los miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística prefirieron dedicar sus esfuerzos a la producción de conocimientos sobre nuestro país con el objeto de producir obras sólidas en las que se materializara el talento de los científicos mexicanos y la consistencia de su erudición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación y Hemos tenido, eh, recibido algunas preguntas que nos han hecho a través de, de las redes sociales. Y no sé si prefiere que se las comente una por una o este, les lea. ¿Cuántas la... son, Dani? Porque acuérdate que me tengo eso Ahorita tenemos dos. Ok, bueno, entonces dámelas una por una. De acuerdo. Eh, Raúl Aguirre. Va a prender Gómez. un cigarro con el perdón de todos los asistentes. Bueno, ah, antes que nada, bueno, Richard Salbucci de Facebook pregunta si habrá grabación. Y en efecto, la, el video de, este, de esta charla se quedará en la página de Facebook y, si no me equivoco, también en el canal de YouTube del Instituto de Geografía. Raúl Aguirre Gómez, también de Facebook, eh, le manda saludos y pregunta, ¿qué papel jugó la masonería, en particular la logía escocesa, en el vínculo entre Maximiliano y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística? Ay Raúl, ¿por qué me haces esas preguntas tan difíciles? Pues mira, no sé, o sea, esa es la respuesta más rápida, no sé. Tendría que examinarlo, pero ahora Daniel lo va a apuntar entre mis pendientes. O sea, lo cierto es que eh, muchos de los liberales desde la época de la independencia estaban asociados a la masonería y se sabía este bueno otros sabían yo no este que Maximiliano también estaba este involucrado con esos grupos no entonces ahí debe de haber habido otra interacción este que yo no he tenido presente porque yo lo que he estado leyendo eh, ha sido pues las actas de la Sociedad de Geografía y Estadística, sus reportes, y, este, y pues he hecho un examen eh, concienzudo de, de, de su boletín, eh, pero ahí no sale eso. Entonces, pues me falta la otra parte, pero a lo mejor Daniel me puede ayudar, él también es historiador. Oh, la verdad tampoco te, tengo noción sobre esa pregunta concreta. Bueno, ya ves en qué problemas me meten mis colegas del instituto, pero bueno. Muy bien, le leo la siguiente pregunta. Irma Escamilla, también a través de Facebook, comenta, ¿podría decirse que quienes sirvieron al imperio fueron los profesionales que requería en ese momento el país y eso favoreció el avance científico? Pregunta, desde su perspectiva, ¿hubo algún campo del conocimiento que no logró reunir a los mejores científicos? y se destacaran sus aportes a la ciencia mexicana en ese momento, aprovechando la petición que nos has hecho, ¿por qué a los mexicanos les gustaba formar parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística? Bueno, este, por partes. Eh, ningún gobierno, de ningún régimen puede prescindir de los hombres de ciencia. México, este, a lo largo de sus difíciles años del siglo XIX tuvo una comunidad científica sólida que siguió trabajando y, y los que cambiaban eran los gobernantes, pero la investigación científica seguía. ¿no? Eh, Maximiliano no podía prescindir de los hombres de ciencia y Juárez tampoco cuando se restauró la república. Este Por eso Maximiliano... Eh, perdón, los franceses invitaron a Francisco Díaz Cobarrubias, que era el, el geógrafo más eminente, el científico más destacado, el astrónomo más famoso de nuestro país, para que formara parte la de la corresponsalía de la Comisión Scientifique du Mexique. Pero Díaz Cobarrubias era liberal de hueso colorado y prefirió vivir en el exilio y mantenerse sacando fotografías de bodas y primeras comuniones, entre otras cosas. Este, entonces no podía prescindir de ellos Maximiliano, y después Juárez, con la restauración de la República, tampoco pudo prescindir de la comunidad científica. Entonces, pues sí castigó a Orozco y Berra, y lo metieron en la cárcel un ratito. No, no recuerdo y fueron meses o acaso un año y cachito, este, que sufrió mucho, este, pero lo tuvo que perdonar, porque no es que hubiera tantísimos geógrafos ni tantísimos historiadores en el país, Entonces, lo tuvieron que sacar y luego lo pusieron en un rincón de la Biblioteca Nacional en donde siguió escribiendo. Entonces, en nombre de la ciencia y de esa... Este, presumible neutralidad que no existe, este, pues la comunidad científica suele flotar por encima de las disputas ideológicas. ¿no? Eh, en cuanto a por qué les encantó a los mexicanos este, la Academia de Ciencias, la Academia Imperial de Ciencias, pues es que este, en las ceremonias palaciegas, Desfilaban, los, este, desfilaban por categoría, nivel y antigüedad, no es cierto, por categoría este, de nobleza y de las grandes familias, y después este, seguían los que ocupaban puestos eh, en la iglesia, como el arzobispo o el obispo o el que fuera, y, este, y los militares de alto rango y después venían los académicos de esta academia imperial togados y con sus medallas de la orden de, Guada, de Guadalupe y entonces pues iban guapísimos en ese desfile y les encantaba o sea leer las crónicas de esos desfiles en los que participaba la academia de ciencias es verdaderamente una delicia este que pues nosotros ya no contemplamos, ¿no? La vimos cuando fue el centenario de la universidad, en la que desfilaron nuestros directivos togados, y este, y pues algo así pasó eh, con las ceremonias eh, imperiales, ¿no? Entonces, siempre tenemos esa aficioncita por el lucimiento, los mexicanos, y por las medallas, y y las jerarquías y, y en fin no o sea a mí me encanta esa este está referida en el diario del imperio la ceremonia no se la pierda muchas gracias doctora bueno si, si me permite aprovechando eh, yo quisiera hacer una pregunta que justo eh, hemos trabajado juntos los intercambios científicos y Ajá. usted comentó no que, que a, había intercambios entre la Ciudad Mexicana de Geografía con instituciones francesas. Y, y la pregunta concreta es si antes de, digamos, de que es, eh, se enviara la expedición francesa a México, no, no hay eh, evidencias de que los franceses se hayan enterado por, por justo el Boletín de la Ciudad Mexicana de Geografía u otros medios. Eh, digamos, hacer una especie de panorama o sondeo de cuáles eran los puntos de interés, o eran tal cual las obras como de Alexander von Humboldt y de ot otros eh, viajeros los que dieron la información a, a toda la expedición francesa. Bueno, este, desde que se fundó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística como instituto en 1933. Eh, se iniciaron las labores de canje e intercambio. Pues el primer boletín es de 39 y se repartió a las principales sociedades de geografía que eran muy poquitas en esos años. No hay que pensar que, este, que la sociedad mexicana de geografía y estadística es la primera en el continente y la quinta en el mundo creo, ahí me corregirá este Omar si me está oyendo o irma que lo ha escrito muchas veces. Pero este empezaron desde ese momento, o sea, que ya había una tradición de intercambio y de canje de publicaciones. Este el hay dos textos que me parece que son fundamentales en cuanto al interés de los franceses por México. Estoy hablando de textos, no de que este, pues que hay que invadir México, que porque tiene unas minas preciosas y que y que este, ya me está avisando mi internet que está inestable. ¿Sí me escuchan bien? La, el último comentario eh, lo perdimos un poco. Ok, a ver si ahora se escucha mejor. Sí. Bueno, entonces Chevalier, este, sin ninguna, sin ningún pudor, dice que hay que invadir México, que tiene unas minas riquísimas, que tiene unos terrenos sin explotar, sin, sin desarrollo agrícola, etcétera, etcétera. Y hace un examen talladísimo de todo el potencial de México como colonia francesa, ¿no? Y además explica que, que sería una barrera para impedir la este, expansión de los norteamericanos que ya apuntaban hacia esa expansión imperial que seguimos sufriendo en ese momento. ¿no? Bueno, ese es uno de los textos. Luego, por otra parte, están los trabajos de, este, de el abate de... Eh, eh, de Bobur porque él se encuentra y este pues las ruinas mayas este y hace unos estudios muy profundos y da a conocer esa riqueza en Francia no una riqueza que él eh, equiparaba con la riqueza de Egipto y, y entonces imagínense a Napoleón el pequeño pensando en que podía equiparar la grandeza de su tío con un saqueo este, de una magnitud similar de las de la arqueología mexicana ¿no? entonces esos son a mi juicio los textos que definieron este, la expedición y había mucha información sobre México porque cuando llegaron los la expedición científica había geólogos estudiando Sonora, ¿no? Porque se suponía que había oro en Sonora. Cuéntense que poco después de la guerra con los Estados Unidos fue la fiebre del oro en California. Y entonces se suponía que era un terreno con una estructura geológica similar y que por lo tanto tendría que haber oro en esa en el norte del país entonces ya estaban explorando para ver qué se encontraba y los reportes llegaban directamente pues al emperador no entonces había o sea no es este no es que cuando llegaron los mexicanos a ofrecerle el trono a este, a maximiliano no hubiera ya toda una red de intereses no y una plataforma no de, de de ideas para preparar la invasión, ¿no? Muy bien, muchas pues gracias. eso, su... Daniel. Muchas gracias por su respuesta. Y ya no, finalmente no. tenemos un último comentario de Ajá. José Omar Moncada Maya. ¡Ay, Facebook. ahí está mi profesor! ¡Qué vergüenza! Y le extiende sus felicitaciones, pero considera que deja al margen a Salazar y la Hilar que además de ser ministro de Fomento, fue comisionado imperial de Yucatán y promotor eh, del mapa de Mérida. Claro, sí. Sí, soy. este Tenía un texto muy largo, Omar. Mi, mi problema es la verborrea que me surge de las manos cuando escribo. Y entonces tuve que quitar esa parte de Salazar y Larregui que que efectivamente desempeñó un papel protagónico dentro del de imperio y, y justamente lo que le estaba contando a daniel en relación con yucatán que tenía que ver con todo el pasado maya y con todo esto pues fue algo que este que, que maximiliano hizo suyo eh, y por eso la emperatriz carlota estuvo en yucatán por eso mandó a, a, a uno de sus mejores hombres tal vez al mejor para que gobernara ese territorio y este y sacara la carta no que eso era pues el primer paso no para el control territorial no entonces sí sí este dije poco también dije poco de García Cubas no este dije poco de muchas de muchos de nuestros próceres, pero en fin. Este, ah, bueno, déjenme decir una cosa. Este, este trabajo se publicó en uno de los libros este, coordinados por mí y por Rodrigo Vega, La Burra por Delante, este, que publica el Instituto de Geografía y viene en el mismo volumen. El estudio de la Sociedad de Geografía y Estadística que publicamos Patricia Gómez Rey y yo, y un estudio sobre la Academia de Imperial de Ciencias y Literatura. En el mismo volumen están estos dos textos, por si quieren este, ampliar lo poco que dije hoy. Muchas gracias, doctora Luz Fernanda. Creo que con eso estamos llegando a esta plática académica del Fórum del Instituto de Geografía en su temporada o en su programa del 2021. Le agradecemos su tiempo y no queremos dejar de invitar a quienes nos siguen en redes sociales, a quienes nos siguen en YouTube, que continúen el desarrollo de este Fórum. El 21 de mayo estará presentando el maestro Armando García de León Loza. El tema que se intitula La industria manufacturera y su potencial para el desarrollo socioeconómico del sur y oriente de México. Una vez más, les reiteramos su agradecimiento por seguirnos y nos estaremos viendo en las siguientes sesiones. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias por estar conmigo. Nos vemos. Gracias, Daniel. Gracias. Hasta luego.